Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Verso 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido, o lo que Dios nos ha concedido. Verso 13: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quisiera, tengan la bondad de sentarse, hermanos. Quisiera leer nada más unos versículos más. El capítulo número 3 dice la escritura: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Voy a seguir. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima.
Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues el fuego, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye o destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie os engañe a sí mismo. Nadie se engaña a sí mismo, sino si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. O sea, Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, sea la muerte, lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Hemos leído dos capítulos esta noche, pero con el fin de tener una mayor amplitud en el pensamiento que se aborda en el capítulo número 2 y también en el capítulo número 3. Vamos a orar brevemente. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por poder adorarte y poder ahora meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, guíanos, enséñanos, Señor, para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Digan todos, amén. Más fuerte, digan todos, amén. Hemos leído esta noche, yo diría algo con respecto al misterio del Evangelio y al llamado de Dios a permanecer en él. Lo diría de otra manera: permanezcamos en el Evangelio. Permanezcamos en el Evangelio, porque precisamente el Evangelio no puede ser, no debe ser, no deberá ser adulterado, porque hay una paga, una retribución. Permanezcamos en el Evangelio por la misma retribución que hay. Más o menos esa sería la idea de esta noche, de permanecer en el Evangelio debido a la retribución o a la paga que puede darse al que no permanezca en ese fundamento. Rápidamente, queridos hermanos, ustedes han leído conmigo el capítulo 2 y el capítulo 3. Y aquí se aborda esa tentación que generalmente se ha dado dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, de querer en alguna medida sublevarse o, en otro sentido, hallarle al Evangelio un tipo de explicación humana, de explicación humana. Quiere, en otras palabras, humanizarse. Esa ha sido una tentación desde el principio. Bueno, es tan real esto que les estoy diciendo, que la iglesia estaba en cierne, naciendo, apareciendo en la tierra, y
Y iba a preguntar por hermano Ochoa, pero se fue más atrás. Pero bueno, estaba aquí adelante, pero se fue más atrás. Pero... estaba, la iglesia estaba en cierne y ya habían como esos brotes de humanismo. Ya habían esos brotes de humanismo, por un lado queriendo como hacer creer que el evangelio es asunto humano, es asunto de la razón. Y esa ha sido una lucha durante todo el caminar de la iglesia, y yo diría no solamente el caminar de la iglesia en el sentido de la iglesia neotestamentaria, sino inclusive de la iglesia, si ustedes quieren aceptar esta palabra, de la iglesia antiguo testamentaria, o sea, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como la iglesia, fuimos llamados aparte, somos el pueblo de Dios. Tanto se le dice pueblo de Dios a Israel como se nos dice a nosotros. Sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo. O sea que Dios nos apartó, somos el pueblo de Dios. Y ellos son el pueblo de Dios. Pero tanto Israel, la iglesia del Antiguo Testamento, como la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, ha sufrido esa invasión, esa lucha por querer traer a tierra los conceptos, los principios, las verdades de la vida espiritual. De tal manera que hoy la iglesia, no voy a decir Israel, pero sí la iglesia neotestamentaria es más humana que espiritual. Es más humana que espiritual. Es decir, que nosotros somos más humanos y digerimos o asimilamos el evangelio más desde una perspectiva puramente humana que desde una perspectiva puramente espiritual. En el Antiguo Testamento, la iglesia del Señor del Antiguo Testamento, o sea, el pueblo de Israel, ya lo acabo de mencionar, no sé si fue el domingo, pero mencionaba que el capítulo 8 del libro del Deuteronomio dice que Dios llevó al pueblo hebreo al desierto, no como lo dice Oseas, sino como lo dice el Deuteronomio, capítulo número 8, para probarles. Para probarles qué había en su interior. Y luego, para probarles y demostrarles que la acción divina no está limitada, atada, circunscrita a lo terrenal. Porque Dios le daría pueblo al pueblo de Israel, le daría vida al pueblo de Israel en el desierto, donde naturalmente no podían vivir, donde humanamente no podían vivir ni una semana. Pero Dios lo sostuvo 40 años. Digan gloria a Dios, aunque no entiendan, hombre. Lo sostuvo 40 años. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya les dije, pues, para probarlos y probarles que no solo de pan vivir el hombre, o sea, no solo de la acción humana, sino de todo lo establecido por Dios. Ahora, Israel fue fundamentado en el concepto, voy a decirlo más moderno, en la filosofía de Dios, en el pensamiento de Dios fue fundado Israel. Es más, cuando el Señor habló a Abraham, oiga bien aquí al frente, cuando el Señor habló a Abraham, Abraham humanamente estaba acabado. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Estaba acabado. Dice que cuando el Señor le dijo, mira las estrellas, que así será tu descendencia, Abraham no lo creyó. Cuando le dijeron a Sara,
que iba a dar a luz un hijo, se rió. Por eso Isaac quiere decir risa. Le pusieron risa para que nunca se le olvidara a la Sara que la revelación de Dios no estaba basada en lo humano, sino que aunque lo humano hubiera llegado a su límite, Dios todavía puede hacer algo cuando lo humano llega a su límite. Igual fue el Señor en la iglesia, ha sido igual con Abraham, con Sara. Sara se rió, Abraham luchó esperanza contra esperanza porque veía su cuerpo muerto. O sea, en lo humano era imposible. Pero las cosas que son imposibles para los hombres, posibles son para Dios. Pero miren, hermanos, es ahí donde nos debemos de fundamentar. Entonces la iglesia no está fundamentada en eso. ¿No ve usted que en las iglesias hoy hacemos rifas? Rifamos motos porque queremos construir un templo. Rifamos carros. ¿Qué es eso? Vendemos cupones. O sea, como que Israel hubiera llevado un montón de pipas de agua en el desierto. Y que hubieran dicho, mire, cruzamos el desierto, sí, pero iba una pipada de agua por ahí. Les llegaban a repartir pipadas de agua. No el anda, porque ese no reparte nada. Pero aunque sea comprada, pero es decir que Israel hubiera dicho, ¡triunfamos! Sí, triunfaron, pero con la acción humana. Y Dios no quiso eso. Dios quiso probarle a Israel que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo el decreto de Dios y de toda la obra de Dios sobre su vida. ¿Y cuándo el Nuevo Testamento se abre de la misma manera? Cuando va a venir Juan, el Señor, a propósito, escoge otra vieja. Había elegido una vieja para que naciera Isaac. Ahora elige otra vieja para que venga Juan el Bautista. Para que ninguno dijera que ellos habían sido capaces de procrear y que de ahí había salido la bendición de Dios. ¡No! Y luego que de Elizabeth nace Juan, de María, que no está casada. De una manera misteriosa, es también engendrada milagrosamente para que el Cristo de gloria apareciera en la tierra sin intervención de hombre. Cuando la iglesia nace en el mundo, llegó un hombre, capítulo 3 de San Juan, para los que nunca han leído la Biblia. Y entonces le dijo, maestro, le dijo al Señor, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie hace lo que tú haces. Momento, le dijo, cálmate, le dijo, cálmate. Si no naces del Espíritu, no puedes ni ver ni entrar en el reino de Dios. O sea que no importaba qué tipo de halago hubiera hecho y qué tipo de reconocimiento hubiera en aquel hombre, el Señor le dijo que debía de entrar a la dimensión divina mediante una operación sobrenatural. Por eso es que la iglesia de hoy no sirve para nada. Porque la mayoría de nosotros no tenemos un testimonio de un impacto divino, como Pablo en el camino a Damasco, un luzazo, un resplandor, una voz, y quedar temblando en el piso. No, hoy nosotros somos cristianos automáticos, cristianos en serie. No sé dónde lo hicieron, pero resulta que uno es simpatizante del evangelio y aparece y se congrega y vive una aparente fe, pero lejos de la realidad de lo sobrenatural. Esperamos que Dios nos bendiga, pero armamos artimañas para ver cómo lo conseguimos. Y en Dios y en el Espíritu no hay
artimaña. O somos nacidos del Espíritu, andamos en el Espíritu, vivimos en la fe, o no somos del pueblo de Dios. Es decir, que nosotros la única manera de ingresar a esta familia y a las dimensiones de la eternidad, al igual que en la iglesia del Antiguo Testamento, fue a través del nuevo nacimiento, a través de la fe, a través de la revelación del Espíritu y de una obra que está más allá de los dominios humanos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Bueno, aunque no estuvieran, no importa, porque la Biblia respalda lo que estoy diciendo. O sea, que si ustedes son carnales, por ejemplo, ¿por qué es usted cristiano? Es que mi abuela me enseñó que yo debía ser cristiano. Mi madre me trajo. Y bueno, me involucré. Ahora todos mis amigos son de aquí de la iglesia o de la iglesia cristiana. Entonces ahí vamos caminando. ¡No! 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 ¡No puede ser! Tiene que haber una intervención de Dios. Tenemos que entender que es evangelio, es revelación, es el Dios eterno encarnado. El gran yo soy viene a esta tierra a buscar, a salvar lo que se ha perdido. Y por la fe en su nombre se produce el nuevo nacimiento y se producen maravillas y milagros y derramamiento de espíritu sobre la vida de los hombres. Les hago una pregunta así, antes de terminar, ¿ustedes son o no son? No, no me van a contestar, pues les estoy preguntando hacia las buenas. ¿Son o no son? ¿Son cristianos? Realmente solo usted lo sabe. Porque acuérdense que Judas estuvo 3 años y medio con Jesús. Andaba con él, se sentaba con él, le pusieron el nombre de apóstol y a la larga era un hijo de perdición. Así que no sería raro que alguno de ustedes fuera un hijo de perdición y que se ha aprendido los coros y se ha aprendido a la jerga o la forma de hablar del cristiano y hasta asiste y participa. Pero no hay manera de que lo humano, hermano, pueda lograr una regeneración y una fe y una dependencia de lo espiritual. Debe de ser una acción neta del Espíritu y una obra que verdaderamente nos haya trasladado a estas dimensiones que la Biblia dice, cosas que ojo no vio ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué es lo más grande que usted tiene en su vida? Debiera ser la revelación de Cristo. Debiera ser la revelación del Hijo de Dios. Porque todo lo demás, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. Ser dueño de un negocio, a las buenas o a las malas, traficando o no, lo hacen. Ser ingeniero, doctor, abogado, abogánster y todo lo que quieran. Puede ser porque se estudia ya. Puede aprender 1, 2, 3 idiomas o 5 si quiere. Y de la misma manera humanamente lo puede hacer. Pero lo que no puede la carne hacer es producir espíritu y producir vida eterna. Y eso nosotros lo recibimos de la gracia de Dios para llegar a conocer a Cristo, ver en la faz de Jesucristo la gloria de Dios. A nosotros no. Yo digo, solo el individuo que nazca de nuevo, que tenga una experiencia con el Señor, se puede morir ya. No importa si no tuvo un petate, no importa si no tuvo una casa, no importa que el mundo le diga sos un fracasado, nunca tuviste nada, eso no importa. Porque ya se llevó todo lo que debía de haber conocido en esta tierra, que es la revelación del Señor para su vida. Pero esta tentación ha estado en la iglesia desde el principio.
Y aún en los días de Cristo, en la carne de Jesús de Nazaret, la gente le decía: no, este es el hijo de José. Es decir, que no asociaban la gloria de Cristo con la eternidad y con el logos eterno, sino que lo asociaban solo con la carne. Y hubo una lucha continua. Recordarán ustedes algunos de los capítulos de San Juan siempre, donde el Señor dice que oyó que le dijeron: maestro, se están yendo todos, se están yendo porque esta palabra es muy dura. Pero no quiere decir que el Señor regañaba a la gente y les volaba la cabeza como algunos cristianos de hoy. No, Él lo que estaba haciendo era explicándoles que Él había venido, hermano, que en el principio era el Verbo y que había venido a este mundo a salvar lo que se había perdido. Pero como lo veían a Él con los caites, los mismos que usaban todos, lo veían con la túnica que todo el mundo usaba, lo veían comer y estar con la gente, entonces a Él no lo asociaban con lo eterno, lo asociaban con lo terrenal. Cuando nosotros llegamos a la fundación de la iglesia, igual la iglesia ha sufrido muchísimo, porque dentro de la iglesia se metieron hombres que son amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, hinchados, réprobos, nubes sin agua, árboles desarraigados dos veces, que tienen la fe como ganancia. Se han metido en la iglesia y entonces ellos han humanizado el evangelio de tal manera que no sé si nos quedará todavía algún residuo de gloria. No sé si nos quedará o sencillamente somos tan religiosos que seguimos siendo religiosos aunque nosotros no tengamos la vivencia de Dios. Fíjense que Israel no hubiera podido vivir en el desierto sin la vivencia y respaldo del Espíritu y de la gloria de Dios. No hubiera podido vivir ni un día, 3 días, 5 días, 8 semanas. No hubiera podido. Y Dios lo hizo para que Israel aprendiera a tener una relación y una dependencia absoluta de lo divino y no de lo humano. Lo humano es nuestro. Lo divino vino del cielo a la tierra. Y es aquí donde, en la iglesia, y ahora voy a decirles 2, 3 cosas que dice acá, que en la iglesia de Corinto y en otras iglesias, sin duda, unos decían: a mí me gusta más Pablo, decían. No, decían, yo voto por Pedro. No, decía otro. Y Apolos se los lleva a los dos juntos. O sea que la gente empieza a humanizar las cosas. De tal manera que yo diría que como que la iglesia ha caído en eso. Y muchos de los más destacados o famosos personajes, muchos de ellos, muchas veces como que se preocupan o nos hemos preocupado más por la retórica, por la manera filosófica, humana de hablar, de tal manera que no hiera, no ofenda, no moleste, no incomode, no ataque el pecado, no hable nada de eso, sino que se lleve en paz la marcha de la iglesia. Entonces ese humanismo que se metió, y eso de humanizar fue lo que Pablo despeja, de tal manera que le dice: cuando yo fui a vosotros, yo no fui con palabras de humana sabiduría. Yo no fui, es más, dice Pablo, estuve entre vosotros tembloroso, porque no sabía ni qué hablar. Pero el Espíritu fue el que nos auxilió y nos auxilia y nos revela, para que vuestra fe no esté fundamentada en los conceptos humanos, sino en el poder de Dios. Ahora es aquí donde nosotros, yo digo que todos somos responsables
de preservar la vida de Dios en medio de nosotros. Pero hay quienes de nosotros nos descuidamos. Los líderes, hoy oír un buen mensaje cuesta, realmente cuesta. Le hablan a uno de mil cosas y mil anécdotas y mil cosas, pero como que el concepto genuino de la verdad de Dios, de la palabra, como que no se transmite. Y entonces todo se vuelve un humanismo. Bueno, ustedes ven que la mayoría de iglesias tienden a esto. Pongamos un colegio, dicen. Vamos a educar a la gente. Bueno, eduquémosla pues. Va. ¿Pero qué hay atrás de eso? Dinero. Pongamos una universidad. Así salimos todos de tontos y vamos a ser gente diferente. Pongámosla. ¿Y qué hay atrás de eso? El enriquecimiento de los líderes. Es decir que, aparte de eso, nosotros los pastores, como que empieza una preocupación por voy a ir a la universidad para que me pulan y me eduquen más. Y entonces, ahí viene el pastor que se fue como, no sé cuánto tiempo se fue, y ahora ya maneja un poco el griego, el hebreo y la filosofía humana. Entonces le dice, pastor, predíquenos. Entonces viene el pastor, ya no tiembla, porque él sabe más que todos los que están sentados. Y ya su palabra, él ya no tiembla, no le importa porque él cree que tiene el dominio humano. Tanto los pastores hemos fracasado en ello, como la iglesia ha sido tolerante y alcahueta. Sí, hermanos, y uno, miren, uno se asombra. Hubo un periodista hace poco, uno que se mofa o se burla del cristianismo allá en otra ciudad, en otro país, que se empezó a hacer una prueba y empezó a hacer todo lo que el predicador de la televisión decía, que mandara un sobre con un dólar y allá venía la carta de regreso del predicador, después con cuatro, después que Dios le va a dar no sé cuánto, y él siguió haciéndolo. Hasta que llegó al límite de ver la farsa, lo humano que se ha metido. ¿Y saben qué hizo él? Hizo una iglesia por un tiempo, solo para probar que él tendría éxito como tenían los otros. Y es un impío, uno que se burla del evangelio. Y se consiguió un local y les empezó a decir, vaya hermanos, siembren, van a tener. Y empieza a llegar la gente y a llegar la gente. Y él es un impío. Es decir que lo humano funciona para lo humano. Pero para el perdón de los pecados, para la regeneración y para la vida eterna, no funciona. Lo humano tiene su límite. Y por eso es que nosotros no podemos tolerar que lo humano se enseñoree de la iglesia. Humano no puede ser. Hay diáconos que no son llenos del Espíritu Santo, líderes que no son llenos del Espíritu Santo, y los pastores los toleran y los ponen como líderes. Gente que no está casada, que están en fornicación y los ponen. ¿Qué es eso? Es saltarse, es violar el templo de Dios. Es decir que la repercusión del capítulo 3 es terrible, porque dicen, ¿acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Es decir que somos algo extraordinariamente hecho, nacido en la mente de Dios, luego mostrado a través de su misericordia en el Evangelio, para hacer de nosotros algo totalmente diferente, por su obra, por su espíritu, por su poder. Pero nosotros no podemos corromper lo que Dios ha hecho. El mismo Pablo le dice acá, no hay, dice Pablo aquí, yo no me propuse saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo crucificado. Si funciona Cristo crucificado, funciona, eso es de Dios. Si ahora hay charlas de mil cosas en las iglesias, charla para una cosa, charla educando a la gente, váyanse al diablo, hermano. Si ustedes se quieren educar,
carnalmente, váyanse a las universidades. Pero en la iglesia no hay, ni debe de haber, quien toque con las manos humanas lo divino. Lo divino funciona solo. Lo divino funciona solo. ¿No se acuerdan ustedes cuando los hijos de Elí, Ofni y Fine eran unos sinvergüenzas? Entonces Dios los mató a los dos un mismo día. Al papá, a la nuera. Hizo estragos en Israel y murieron miles de hombres. Pero el arca de Jehová fue robada por los filisteos. Y ellos se habían enfrentado contra Israel. Murieron 30 mil hombres ese día. Y aparte de eso se robaron el arca. Entonces cuando se robaron el arca, allá en tierra extranjera, el arca de Jehová doblegó a Dagón, el dios de ellos. Le rompió la cabeza al ídolo y las manos por allá. Y empezó a haber tumores y plagas en las naciones que se habían robado el arca de Jehová. Dios peleaba solo. Cuando nosotros nos humanizamos y nos carnalizamos, nosotros no estamos haciendo la obra de Dios, estamos atentando contra la obra de Dios. Y Dios destruirá lo que humanamente se maneja. No, ahora no lo vemos, por supuesto. Ahora lo que vemos que funciona es lo humano. Lo humano es lo que funciona hoy día. Pero espérense, llegará el día de la revelación divina. Y entonces, lo único que quedará será lo que Dios hizo. La obra de Dios será la permanente. Pero la obra que Dios no hizo, sino que fue ingenuo, humano, perecerá. Lo último que les digo, el libro de Levítico. Tal vez recordarán una de las historias. Ponga atención aquí al frente, ya voy a terminar ahora. Pero dice la Biblia que ofrecieron fuego extraño los hijos de Aarón. Fuego, así dice literalmente, fuego que Dios no había mandado. Es decir, una obra ¿qué? Humana. Una obra que Dios no había mandado. Y entonces Dios mató a los hijos de Aarón. Porque estaban tocando lo divino. Miren, queridos hermanos, nuestra dependencia debe de ser absoluta. Dice la Biblia acá. Hermanos, nosotros los humanos, dice Pablo, nada somos, dice. Nada, el que planta es nada y el que riega una misma cosa, pero somos nada. Solo Dios es el que vale, porque es que da el crecimiento. Finalizo ahora, dice, si alguno de vosotros nos engañe, dice, si alguno de vosotros se cree sabio, hágase ignorante. Si alguno de vosotros se cree sabio, hágase ignorante. Ahora no, por favor, voy a poner el equilibrio ahora. No somos burros. No, también hay sabiduría divina. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es decir, que hay que seguir en el conocimiento divino. Ustedes deben de conocer la Biblia de pasta a pasta. Deben de conocer en qué consiste el Pentateuco. Si hay versiones de la Biblia, ¿cuáles son? Deben de conocer los hechos de los apóstoles. Deben de conocer la historia de la iglesia. Deben de conocer las epístolas. Deben de conocer qué es lo que la Biblia dice. Porque la construcción esta, digo, la construcción de la iglesia, no este edificio, la construcción de la iglesia es un asunto de carácter espiritual. Entonces el creyente debe de ser celoso. Dice la Biblia, cada uno vea cómo sobreedifica, porque no hay otro fundamento. Es el fundamento de Cristo, el fundamento espíritu, el fundamento de revelación espiritual.
Quiera Dios que en su misericordia el Señor nos devolviera un poquito de celo por su obra. Las cosas serían diferentes. Pero en la iglesia en general, no solo ustedes, los líderes, no solo nosotros en general, como que nos humanizamos bastante y entonces las cosas se detienen. La gloria de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde están los avivamientos que habían antes? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No hay. Tristemente, hasta los super evangelistas de esta época, al descubrirlos, se descubre que todo es una farsa y que todo es humano. Que Dios nos ayude a todos, a ustedes y a nosotros como predicadores. Nos ayude el Señor para que cuidemos esta dimensión que nos fue dada, espíritu, y que no permitamos que se humanice. Mientras más humano sea el evangelio, más blasfemos nos volvemos contra Dios y estamos en peligro de que el Señor actúe violentamente, como actuó sobre Israel cuando hicieron de la casa de su padre casa de mercado. Y no solamente se destruyó el templo que hizo Salomón una vez, se destruyó una segunda vez. Porque no entendieron que no es con espada ni con ejército, sino es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Oh, hermanos, nosotros al ser cristianos, y esto es lo último que les digo, al ser cristianos estamos en la mejor posición que un mortal pueda estar, porque Dios nos oye, y cualquier cosa que pidiéremos, Él nos oye y será hecho. Él nos guía, Él es nuestro escudo, Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha, Él es nuestro amparo y fortaleza, Él es nuestro sanador y nuestro libertador y nuestro proveedor. ¿Creen eso? Mentirosos. Porque yo los conozco, algunos de ustedes, y andan llorando todos los días y quejándose todos los días de una vida miserable que tienen. Nosotros no debemos mantener una posición humana ni carnal, y tampoco una fe del diente al labio, sino una realidad de vida espiritual. Lo último que les digo, cuando Esdras, libro favorito de Luisito, cuando salen de la cautividad babilónica hacia Israel a reconstruir la Israel botada, la Jerusalén botada, dice la Biblia que llegaron noticias ahí cuando iban caminando ellos con los vasos de oro de Dios, que habían ladrones y todo eso merodeando, y que era peligrosa la peregrinación hasta Jerusalén. Entonces dice que Esdras, así dice literalmente, si alguna vez leen el libro de Esdras, dice: y tuve vergüenza de pedir al rey soldados, porque yo le había dicho al rey que la buena mano del Señor era sobre nosotros. Es decir, o confiaba en los hombres o confiaba en la buena mano de Dios que él había dicho que ellos tenían. Entonces Esdras lo que hizo fue: convoqué ayuno junto al río Abaja, y la mano de Dios fue propicia a nosotros. Es decir que se plantó en la vida del Espíritu, se plantó en la dimensión de Dios. Y ahí es donde debemos de plantarnos, en la dimensión divina. Dios es proveedor, Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro libertador, Dios es nuestro amparo y fortaleza en toda tribulación. Dios nos guía, Dios nos guarda. Ahí es donde la iglesia debe de estar. Y es donde vamos a descansar. Entonces veremos su gloria. Y no tendremos necesidad de lo humano. Vayan a todas las iglesias grandes, tienen hombres armados en las puertas ahora.
Sí, vayan aquí cerca o lejos o por allá o por acá o por acuya o donde quieran. Hay hombres con escopeta. En el nombre de Jesús le meten un plomazo a uno. ¿Confían en quién? ¿En quién? En la escopeta. Nosotros no somos humanos. Ustedes parecen humanos en ese su estuche que andan. Pero nosotros somos nacidos del Espíritu. ¡Digan gloria a Dios! Y ahí debemos mantener nuestra posición en el Evangelio. Nuestra posición no se negocia. Nuestra posición no se negocia. Nada, nada. Es lo que Pablo dice. Ni por una hora cedimos. Ni por una hora cedimos. Para que la verdad de Dios permanezca con vosotros. Pablo era celoso. Jamás dejó filtrar lo humano. Sino que se mantuvo en la dependencia divina como Moisés. Como Cristo. Lo que nosotros debemos hacer hoy, cuidemos la riqueza que nos ha sido dada como hijos de Dios. Y jamás cedamos a lo humano. Porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿O acaso ignoráis que sois templo de Dios y que Dios mora en vosotros? Si Dios es con nosotros, ay, ni lo pueden gritar, hermanito. Les digo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es porque se han aprendido el versículo. O porque es una vivencia. ¿Quién contra nosotros? 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 Cuando el Señor levantó a Josué, lo último que le dijo. Cuando el Señor levantó a Josué, le dijo: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y si Dios nos ha levantado a nosotros de la misma manera, nadie ni nada nos podrá hacer frente. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Digan amén. Hemos terminado, queridos hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu bondad tan infinita, tu misericordia al haberte revelado a nosotros. Oh Dios de toda misericordia y de toda bondad, sosténnos en esta dimensión cristocéntrica, espiritual. Reprende toda obra humana. Reprende de tu iglesia toda obra humana. Enséñanos a descansar en el sacrificio de Cristo. A descansar en la obra de fe del Espíritu. En ti confiamos, Señor. Y aunque los montes se trasladen al corazón de la mar, en ti confiamos y en ti esperamos, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, quien es digno de honra, gloria, alabanza, riqueza, honor, te damos gracias. Aleluya.